Juan Bubé, presidente de CAE6. Empezó su carrera profesional en 1992 con la creación de una consultora especializada en software. Es director ejecutivo de RIPSA y preside la Cámara Argentina de Empresas de Cobranzas Extrabancaria de Impuestos y Servicios. Nació en 1963 en Mar del Plata. Está casado con Georgina hace 32 años. Disfruta pasando tiempo con su familia. Tiene un hijo, Tomás, una nieta de apenas 6 meses. Amante de la playa y el snowboard. Su serie favorita, Outlander y This Is Us. Su película, Gladiador. Su libro, La Sociedad de la Nieve. Practica tenis, golf y taekwondo. Su frase de cabecera, duro con el problema, suave con la persona. Vamos a charlar un poquito con Juan también, porque bueno, la cámara, digamos, las empresas de cobranza extrabancaria tienen un rol fundamental en todo esto. A veces se la ve como el enemigo, no, porque van y pagan en efectivo y siempre aparecen ustedes, pero la verdad es que también se han reconvertido de una forma espectacular. Lo charlamos mucho en estos eventos con Gustavo Gómez, el anterior presidente de CAE6, ahora te toca a vos. ¿Cómo estás viendo, digamos, el rol que tienen las empresas del sector? Mira, antes de arrancar, primero te quería agradecer que nos hayas invitado. No, la verdad que un placer enorme. Me gusta verte contento. Sabes que te veo como alegre. Pensé que era porque volvías a la presencialidad, veo que fue River. Claro, son las dos cosas. Qué lástima que hubieran perdido, lo echaron a rojo, ¿no? Porque hoy tendrías tal vez la cara un poco más apagada. Pero bueno, estamos contentos. No entremos en detalle. Exacto. Bueno, nada, a ver, vos sabés que me gusta que me hayas invitado porque hay mucha gente que no conoce tal vez lo que somos como industria. Realmente somos enormes y esto lo digo... Así porque cada vez que tenemos una reunión en el Banco Central o en AFIP o en muchos organismos, cuando damos algunos números nuestros, realmente se impresionan. Ahí tengo un PowerPoint un poco para que todo el mundo sepa, somos 9 empresas que cubrimos todo el país. Estamos hablando de 27 años de industria, no es un número menor, ¿no? 27 años de industria, estamos hablando de... 20 millones de personas que pagan todos los meses. No, yo lo tengo claro, porque conozco perfecto las cifras, pero mucha gente no. El número, a mí me gusta decirlo, porque de nuevo, hoy me dijeron acá adentro, lo que pasa es que ustedes no se venden, me dijeron, ¿no? El número es enorme, 20 millones de clientes todos los meses eligen nuestras redes. Estamos hablando de 60 millones de transacciones. Hablamos de 180 mil millones de pesos todos los meses de flujo de pagos. Entonces, yo me quiero parar solamente en dos números, en los 27 años de industria y en los 20 millones de clientes. A ver, nosotros hoy hacemos cobro de impuestos de servicios en forma presencial, recarga de celulares, recargas de SUBE, remesas de dinero. Hacemos extracciones de dinero... El cash out de las billeteras, el cash out de todo, no solo de las billeteras, de todo. Y esto hasta de los bancos también. Exactamente. Sí. Y nos lleva a cumplir un rol social enorme porque hay una realidad, digamos. Hay una deficiencia en lo que tiene que ver con los cajeros automáticos. Hay pocos, a veces que no tienen dinero. Y bueno, nosotros tenemos 25.000 puntos en todo el país. Sin duda somos la red más grande que hay. Así que desde ese lugar creo que venimos ya hace muchos años cumpliendo un rol muy importante. ¿En qué estamos hoy? Hoy, obviamente, producto de la pandemia, que ha hecho que todo el mundo acelere su parte digital, estamos en un concepto de omnicanalidad, donde intentamos darle a los clientes diferentes herramientas y que puedan vivir la experiencia que ellos quieran, ¿no? Es decir, le damos el botón en la página web, en algunas de las empresas ya hay billeteras, ya hay apps. ¿Querés un pasador para ver algún número más? No sé si tenés. Sí, tengo, pero tengo uno acá. Gracias, Connie. Bueno, vamos a, ya que me lo dijeron, ahí está un poco qué es lo que hacemos. No, está bien. Pero bueno, no me quiero detener en esto. Quiero volver a en dónde estamos y hacia dónde vamos. Uh-huh. Y vuelvo a lo que dije antes. 27 años de industria, 20 millones de personas. Esos dos numeritos creo que nos da a nosotros una posibilidad enorme, porque así como yo escucho a todo el mercado
lanzando nuevos productos y qué sé yo, que me encanta, sin duda ellos tienen que ir a buscar el cliente. Nosotros ya lo tenemos. Son 20 millones de personas. Por eso me parece que ahí tenemos una oportunidad enorme en cuanto a esto de decir, bueno, podemos subirnos a esta cosa digital para que cada cliente viva la experiencia que eso, quiera. Eso te quería mencionar, ¿no? Porque se habla de la empresa de cobranza extrabancaria sinónimo efectivo. Y ya hace tiempo que dejó de ser así. De hoy uno va a un local de cobranza extrabancaria, paga con débito, realiza operaciones electrónicas o paga a través de las apps que muchas han desarrollado. Exactamente. Y fíjate que tenemos un caso de éxito nuestro tiene que ver con los pagos con tarjeta de débito. Nosotros, de tener solamente efectivo, incorporamos hace unos 4 años el pago con tarjeta y hoy el 30% de todos esos pagos se traduce con tarjeta de débito. Hace no tanto era 5 o 10%, ya están en 30%. Ya estamos cercanos al 30%, exactamente. Con lo cual, nosotros queremos hacer una invitación a todas las fintech para que vengan, se nos acerquen, porque más allá de poder darles el servicio de cash in y cash out, nos parece que somos un eslabón muy importante en este proceso que tiene que ver con la educación de la gente. Así como logramos educar para que la gente use una tarjeta de débito, creo que el tema de la billetera tiene que ver un poco con eso, ¿no? Son nuestros agentes de cobro los que, de alguna manera, convencen a ese cliente que está por pagar de si no quiere usar una billetera. Así que, bueno, ese es el proceso en el que estamos. Juan, y te hago la última. Recién estamos hablando de transferencia 3.0. Ustedes van a ser protagonistas también en ese negocio o en ese circuito. Y ahí tenían algún punto donde no estaban del todo conformes con el rol que les tocaba. ¿Puede ser? Sí, no seas malo. No, pero sé que hay una historia ahí respecto a... Sí, ¿te puedo pedir un poquito de agua? Sí, cómo no. Ahí, Connie, te acerca a vos. Gustavo. A ver, no es un problema, pero sí era un inconveniente en el sentido de que cuando se crea la norma, nosotros no estuvimos en el momento cero. Perdón, ¿eh? Sí, Juan. Muchas gracias. Nosotros no estuvimos en el momento cero de la creación de la norma. Entonces, cuando el central nos envía toda la norma de lo que era transferencia 3.0, había cosas en las cuales nosotros no podíamos cumplir. Así que a partir de ese momento lo que hicimos es, empezamos con reuniones realmente muy buenas, reuniones con muy buena voluntad, te diría, de ambas partes, pero que implicaban modificar ciertas cosas de las normas para que nosotros como industria pudiéramos estar ahí. Vos no te olvides que nosotros cobramos por cuenta y orden de terceros. Uh-huh. Con lo cual, eso nos hace una figura difícil al momento de hablar. No solo de costos, de impuestos, ¿no? Nosotros tenemos cuentas remuneradas. Claro, porque ahí aparecen las comisiones y decís, bueno, pero ¿qué hago con la empresa que está cobrando a través nuestra? Claro. ¿Quién se hace cargo de eso? A ver, digamos, la industria nuestra cobra, digamos, de una transacción entre un 0,4 y 1%, suponete, de una transacción. Y vos tenés un aceptador que te dice que puede hasta el 0,8. Pues sí, bueno, si me cobra el 0,8 me quedé afuera del negocio y si me cobra el 0,7, el 0,6, bueno, y así. Entonces hubo que sentarse para terminar de entender este modelo. Y por otro lado teníamos el otro tema técnico que gracias a Dios ya cambió, que era que los administradores tenían esa sola función. Entonces hoy que todo lo que tiene que ver con pago con tarjeta de débito que se hace a través de Prisma o de Link se iba a descontinuar. Vos fíjate, es una barbaridad. Eso está zanjado, todas estas cuestiones que estás mencionando. Eso te diría... A Caro Sana dice, quédate tranquilo, que ya está eso, ¿no? Eso salió una norma hace muy poquito, que es la 7367, que avanza en ese tema de los roles de los administradores. Bien. En este caso, el administrador puede también ser aceptador y ahí entonces nosotros podríamos continuar y sí... darle el espacio a la avenida del QR. Nosotros también queremos cobrar con QR, obviamente. Uh-huh. Pero bueno, vuelvo a la invitación. Contáctenos, realmente me parece que hay una oportunidad muy grande. Uh-huh. Somos la pata humana de todo esto. Aunque parezca mentira, la gente cuando va a pagar muchas veces dice, yo el mes pasado pagué menos de tanto y ahora pagué el doble y es el cajero el que
le muestra la razón. Hay una relación de cotidianeidad que no se da, ¿no? Exactamente. Y en esto, digamos, cuando hablamos de aplicaciones, que para nosotros es una cosa tan, qué sé yo, tan diaria, tan normal, muchas veces todo esto lo pensamos desde Buenos Aires. Y no pensamos en la persona que vive en Trenquelauquen, que no es que no sea inteligente, tiene otras inquietudes. Uh-huh. Y tiene otros miedos, otros sí. tiempos. Y es acá donde ese agente de cobro tiene un papel muy importante, porque en muchos casos ayuda a educarlo y a que se lance a esto. Juan, clarísimo, muchísimas gracias. Bueno, gracias Rosana, gracias Juan. Un placer haberlo tenido aquí. No, un placer. Gracias por la invitación. Gracias.